Manuel. Aquí dicen, vete en un espejo, yo me veo en un espejo, yo me veo bien. Yo me veo que yo estoy bien a todo dar, que yo estoy bien, ¿no? Pero mi familia ve cómo me voy acabando. Si físicamente yo estaba ya bien, me voy destruyendo. Y ellos son los que me van viendo cómo voy poco a poco, como una planta que se va secando. Pero yo digo que estoy bien, ¿no? Y, o sea, por eso le vuelvo a decir, sí me preocupa mi familia, pero primero debo de estar yo bien. Es para que flojen sus rodillas, sus tendones, la parte acá atrás. No te importa que todos. No, pues yo empecé desde los 14 años. O sea, no le voy a decir que diario, ¿no? Pero sí, pues al principio se empieza con poco, ¿no? Es como con un cigarro que yo me acuerdo que yo me escondía para fumarme un cigarro, pero ya después se me hace fácil, ya después se empieza a diario, y ya cuando cae uno ya es día y noche, ¿no? Y nada más sale uno para conseguirlo, es lo que le vuelvo a decir. La droga está en su lugar, uno es el que va y la busca. Dale, Carlos, dale. Le digo que hay uno en el mismo engaño, es más, uno lo roba de su misma familia, de la misma familia, uno que ya agarra un compact, ¿no? Y que o que agarra cualquier cosa, hasta uno que tiene, se hace uno de sus cosas. Y pues no, pues ahí tengo una chamarrita, ¿no? Pues como que la voy a empeñar o como que la voy a vender. Ya cuando llega la inconsciencia, ¿no? Yo llegué a empeñar hasta mi herramienta de trabajo. Yo llegué a empeñarla, ¿por qué? Porque pues ya era mi necesidad, eso, ya mi obsesión ya estaba muy grande, ¿no? Y pues le digo, llega uno a ese grado, a la misma familia a robarle, ¿no? Porque hasta, pues luego hay cierto temor también hasta robar, ¿no? En la calle hay cierto temor, dice, no, pues cómo, ¿no? Ven, ahorita vienen a lavar su plato, hijos. Vénganse para acá. Pues sí, dado el conocimiento que tenemos nosotros aquí al escuchar a los jóvenes, cuáles han sido las drogas que han utilizado, sí escuchamos que han utilizado la cocaína, la heroína. Nos sorprende, ¿no? Porque bueno, pues nosotros decimos cómo puede ser posible, pero sí lo es. Ahí está. ¿Dónde está la 109? Vale, es el pedo conmigo.